Sí, eh? Ja s'ho poden creure. Adrià Requesens, escolta, bona tarda una altra vegada. Has arribat ja amb la unitat mòbil. Que portes un braçalet de capità. Com? Dic que portes un braçalet de capità. Com de capità? No, és igual, no res, no m'has escoltat, no, aquí a la presentació. Tornem. És que de vegades encarrilo un altre camí. Són tants cafès, jo crec que faig durant el dia, la tarda, arribo a fer 3 cafès. 3 hores de programa, 3 cafès. Algun dia la pressió marxaré volant. I de vegades, mira, tanta cafeïna fa que d'això. Aquest diumenge, 1 de desembre, ho dèiem ara fa un momentet, se celebra el Dia Mundial contra el virus de la sida i un any més. Hi han moltes campanyes en el nostre territori també que s'organitzen per tal de lluitar contra el virus i per tal de fomentar també mesures de precaució. És així, i a més hi ha entitats consolidades, amb contundència, que hi tenen moltes coses a dir. Em penso que tens algú que ens en podrà ser testimoni. Doncs sí, avui el que volem és destacar sobretot la tasca que es fa des de Creu Roja Tarragona, que aquest divendres celebren precisament un acte en motiu del seu 25è aniversari de la casa d'acollida a persones amb el VIH. I per això hem convidat i ens visita i saludem a Araceli Utón, responsable del Departament de Drogodependències i el VIH de Creu Roja Tarragona. Araceli, molt bona tarda. Bona tarda. Abans que tot, si et sembla, centrem una mica el tema per donar a conèixer, sempre va bé, no?, recordar-ho, de què es tracta aquesta malaltia, com afecta i com es pot contagiar i preveure. Como dices, quizás al respecto hay bastante información, pero no podemos hablar de este tema, ¿no?, sin dejar otra vez claro, ¿no?, cuáles son los conceptos claves. La transmisión del VIH se produce cuando entran en contacto directo un fluido que está infectado por el VIH y que tiene capacidad de transmitirlo con una puerta de entrada al torrente sanguíneo. Los fluidos con capacidad infecciosa del VIH serían la sangre, el semen, el fluido vaginal y la leche materna. Y las puertas de entrada con el virus serían las mucosas, que hablaríamos del revestimiento interior de la boca, de la vagina, el pene y el recto, el ano, y si no, rupturas de la piel, una herida, ¿no?, con profundidad y abierta en la piel. Siempre que entra en contacto un fluido capaz de transmitir con el VIH con una de estas puertas de entrada, hablamos de una conducta o práctica de riesgo, ¿vale? ¿Cuáles son las vías de transmisión? Se hablan de 3 vías. La vía de transmisión sexual, ¿vale?, en el caso de que haya una relación sexual con penetración, ya sea anal, vaginal, o en la que haya sexo oral activo, es decir, que haya alguien que recibe esos fluidos en la boca, en la que no se utiliza el preservativo o se rompe el mismo. La otra vía sería la sanguínea, que si entramos en contacto directo, la sangre de una persona infectada entra en contacto directo con nuestro torrente sanguíneo, ¿vale?, por intercambio de algún objeto que corte o por una herida, 2 heridas abiertas. Y la última vía sería la vía materno-filial, que en el caso de una mujer embarazada, ¿no?, pues durante el embarazo, el parto o la lactancia, porque sería lo que hablábamos, el líquido transmisor sería la leche materna. Solo existen estas 3 vías, Adrián. El VIH no se transmite en actividades diarias, ¿no?, como besar, abrazar, dar la mano, compartir cubiertos, ducharnos en la misma, ¿no?, compartir una ducha. Estas son, por ejemplo, las salivas, ¿piensa que no? Pues la saliva no es transmisora, uh-huh, exacto, porque no entra dentro de estos fluidos con capacidad, ¿no?, de transmitir, y tampoco lo es el sudor, ¿vale? O sea, podemos acariciar, abrazar sin ninguna dificultad de contagio. I, aunque és habitual i s'acostuma a dir, les formes de previndre són els preservatius, no? Sí, en este caso, la única manera de prevenir el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual sería el preservativo, tanto el femenino como el masculino. Y también para el sexo oral, en el caso a una mujer, existen unas barreras con las que se puede practicar sexo oral sin tener contacto con el fluido. Quin és el tractament i el procediment per fer-hi front? Ara parlarem de la vacuna per conèixer els resultats, però un cop si detectem que estem contagiats, quin seria el procediment? Bueno, cuando una persona tiene VIH, ¿no?, porque se ha hecho una prueba, ya sea en prueba rápida, ¿no?, ya sea en farmacias o en Cruz Roja, ¿no?, en otros centros alternativos, o se lo detectan en una analítica de su médico de cabecera, pasa directamente al especialista en VIH, ¿vale? Esta persona le harán una prueba confirmatoria, que es la que nos ultima si
este reactivo, ¿no? O este positivo es el correcto, ¿no? Está confirmado. Una vez que se confirma, empieza en tratamiento. A día de hoy existe un tratamiento que es antirretroviral. Es un tratamiento que ha evolucionado mucho. En los orígenes, hace años, eran un montón de pastillas al día. Ahora puede ser una o dos pastillas diarias. Pero sí que la persona, en el momento que tiene ese diagnóstico y empieza el tratamiento, tiene que hacer un seguimiento médico en el que se hacen controles de analíticas y se le va controlando. ¿Qué se controla, ¿no? En estos seguimientos? El tema de la carga viral, que sería la cantidad de virus en sangre, y el tema de las defensas, ¿vale? A día de hoy se dice que una persona en tratamiento, cuando llega a conseguir esa carga viral indetectable, entonces podemos decir que la persona ya no tiene capacidad de transmitir el VIH. Senyora Otón, sí? Afortunadament, a dia d'avui hi ha maneres de conviure amb el virus de la sida. Això, uns anys enrere, era impensable. Sí, a día de hoy ha pasado a ser una enfermedad crónica, ¿no? Como pueden ser la diabetes u otras enfermedades que necesitan de ese seguimiento. Y una persona que tiene el tratamiento, ¿no? Son tratamientos que permiten mejorar la calidad de vida de las personas que tienen VIH y evitan que evolucione hacia el SIDA, ¿no? Por eso ahora se habla más del virus, de la infección y no tanto de la enfermedad, porque si se detecta pronto y la persona inicia este tratamiento, podría no llegar a evolucionar nunca hacia el SIDA. Quan arriben a aquesta data, cada any es posen dades sobre la taula. Quantes serien les persones del nostre entorn, del nostre territori? No sé si disposa vostè d'aquesta xifra ara mateix, Camp de Tarragona, que tinguin el virus de la sida. Durante el 2018 se notificaron 41 nuevos diagnósticos de VIH en el Camp de Tarragona. O sea, tenemos datos de 2018. I l'evolució quina és? Perquè tinc la sensació de que li donem poca importància al virus de la sida. No sé si això reflecteix també en el nombre de casos que s'acaben detectant. Lo que ocurre quizás es que al haber una enfermedad, bueno, al ser ahora una enfermedad crónica o al disponer de un tratamiento, ¿no? Que permite esa mejora de vida, ¿no? Y permite que no evolucione hacia el SIDA, quizás eso ha hecho que las personas pues no lo vean como algo tan bueno, como hace años, ¿no? Que realmente un diagnóstico en muchos casos suponía, ¿no? Una sentencia de muerte, ¿no? Al principio de los diagnósticos de VIH. Entonces puede hacer que relaje, ¿no? Que la población se relaje por la existencia de ese tratamiento, ¿no? Y de esa medicación. Pero no obstante, se ha de seguir incidiendo porque es un virus que tenemos capacidad, ¿no? Para prevenirlo, ¿no? Para evitar el contagio. Y si no, sí, tenemos pruebas, ¿no? Que es lo que comentaban y que luego explicaremos, hay pruebas para poder detectarlo lo antes posible. Es decir, si una persona está en una exposición o tiene una práctica de riesgo, lo ideal es que se pueda hacer la prueba y saber si ha sido contagiado o no lo antes posible, tanto para él, para la evolución del virus, como para no transmitirlo a otras personas por el desconocimiento de que lo tiene. I un paper important també és el d'aquesta casa, no, d'acollida que comentàvem, que feu 25 anys, per tant, felicitats. On està ubicada i quantes persones acull? Gracias. Esta casa de acogida está ubicada al lado de las instalaciones de Cruz Roja Tarragona, o sea, en la avenida Andorra, y en este recurso, o sea, en estos 25 años se han atendido a 209 personas. Uh-huh. Es un recurso que ha tenido una gran evolución, ¿no? Porque al igual que hablábamos, ¿no? Que en el tema de VIH ha habido muchos avances, pues ha pasado de ser un recurso que en los primeros años era un recurso asistencial, donde las personas que llegaban estaban en un estado de salud muy deteriorado y en muchas ocasiones lo que se hacía era un acompañamiento, ¿no? A esos últimos días, a ser un recurso que ha tenido que evolucionar hacia una atención integral y en el que lo que se intenta es eso, mejorar la calidad de vida de las personas y conseguir que puedan insertarse nuevamente, ¿no? En la sociedad y vivir de manera autónoma siempre que sea posible. Això ho treballeu en tres frases, no? Ara la comentaves, l'acollida, després l'assessorament, l'acompanyament. Sí, bueno, no son como fases cerradas, pero sí que hay como diferentes partes, ¿no? Y un poco es hacer ese seguimiento. Claro, la persona cuando llega aquí tiene un diagnóstico de VIH, ¿no? Es como un factor determinante, pero no es el único. Aparte de esto, hay muchos otros factores que están afectados a nivel de salud, porque hay otras patologías de salud mental o a nivel médico, ¿no? Pero sobre todo a nivel emocional, a nivel familiar, muchas veces ya ha habido, ¿no? Como no hay esa red familiar ni social, en muchas ocasiones también hay falta de un techo, ¿no?
escasos recursos económicos. Entonces es la suma de todo lo que se ha de trabajar. Empezamos siempre con una recuperación a nivel físico, a nivel de salud, ¿no? Pues intentando que la persona reinicie otra vez el tratamiento, si la ha tenido que abandonar, el tratamiento antirretroviral, el seguimiento médico. Y una vez que la persona se retoma, empezamos a trabajar el resto de áreas. Y si es una persona que puede insertarse laboralmente, pues desde Cruz Roja, como tenemos diferentes departamentos, pues se trabaja también la parte de formación. Que no, que es una persona que tenemos que buscar otro vínculo, otra manera de, ¿no?, de insertarse en la sociedad, pues se va a adaptando siempre a la situació personal de cada persona. Però no esteu a relacionar, suposo, de forma general, no, els afectats a un perfil concret de la societat. Pot donar-se casos de molt tipus d'índole. Muy bien, es una buena pregunta y nos gusta siempre remarcar eso, ¿no? En los orígenes, la mayoría de diagnósticos o muchos diagnósticos eran por el contagio, ¿no?, vía sanguínea, que explicábamos antes, es decir, personas que consumían drogas por vía intravenosa y que compartían jeringuillas. Actualmente todo eso ha ido evolucionando, ¿no?, porque ha habido proyectos de reducción de daños y actualmente la vía de transmisión más alta es la vía sexual. Luego, referente, ¿no?, que suele ser una pregunta, ¿y qué grupo?, ¿no? A nosotros no nos gusta hablar de grupos específicos. ¿Por qué? Porque el VIH no entiende de sexo, no entiende de condición social, ni entiende de etnia o de religión, ¿no? Lo que entiende es que si hay una exposición o una práctica de riesgo, todos tenemos la misma posibilidad de estar contagiados. ¿Y todas las personas que pateixen aquest virus de la sida, ho saben? O ara mateix podríem estar parlant de persones, fins i tot potser hi ha oients que el pateixen i ho desconeixen? Exacto. Actualmente se dice que a nivel estatal hay un 14% de personas que tienen VIH y que no conocen, ¿no?, su estado serológico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el VIH cuando entra en el contacto no tiene un síntoma específico. Son síntomas que pasan desapercibidos o que se pueden confundir con muchos otros procesos que no tienen que ver con el VIH, una gripe, algo viral o una bajada de defensas. Entonces no hay ningún síntoma externo específico que nos indique la presencia del VIH. Por tanto, la persona que tenga dudas porque no ha estado en contacto mediante, ¿no?, estas vías que hemos explicado de transmisión, ha podido estar en contacto con el virus, la única manera de saberlo es pedir la prueba. Ya sea en farmacias, en recursos como Cruz Roja, Asexora también en Tarragona, o ya sea yendo a su médico de cabecera y solicitando, eso sí, específicamente, que quiere que le miren el VIH. S'ha de demanar específicament, ¿eh? Sí. Si ens sol·liciten, per exemple, una analítica d'aquestes de control rutinàries, no tenen per què això acabar-ho detectant. Sí, es importante marcarlo. Si tú no lo dices, no, porque es una prueba que necesita de tu consentimiento. O sea, si vamos al médico de cabecera no vale decir, hazme una analítica general, si tu sospecha es que puedes tener el VIH, habría que especificar, pues hazme una analítica de VIH y de otras, a lo mejor, enfermedades de transmisión sexual, si hemos podido estar en contacto. Em penso que vostès la setmana que ve, de fet, el que fan és instal·lar una, no sé si li podem dir, una unitat mòbil de proves pel VIH? Es una unidad móvil que se dedica a la prevención del VIH y otro tipo de prevención a nivel de drogodependencias, de reducción de daños, otros proyectos, pero que este día se va a utilizar y se va a destinar a ofrecer la prueba rápida a todas las personas tanto de la comunidad universitaria del campus de Cataluña como a personas que pasen por allí cerca y que quieran hacerse la prueba. Fem una cosa, Adrià, perquè seu una altra convidada amb tu ara mateix aquí als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, perquè des del Col·legi de Farmacèutics de la ciutat també hi ha en marxa una campanya. Doncs efectivament, i per això ara també saludem a la Àngels Dronda, la vocal del Consell de Col·legi de Farmacèutics de Catalunya a Tarragona, el Col·legi Oficial de Tarragona. Bona tarda, benvinguda. Gràcies. Perquè vosaltres també us enmarqueu en aquesta campanya, concretament vosaltres, tota la setmana, no? Perquè és la Setmana Europea de Foment d'aquesta prova del VIH. Exacte, nosaltres ens sumem amb l'objectiu de sensibilitzar la població i de donar a conèixer aquesta malaltia que, com no ha pogut explicar millor l'Araceli, doncs realment encara tenim molts casos que estan per diagnosticar i hi ha moltes persones que encara poden estar expandint el virus sense ser coneixedores. Mm-hmm. Llavors, el dilluns, com que és el diumenge és dia festiu, el dilluns les farmàcies de Tarragona faran la prova gratuïtament. No, això entenc que durant la resta de l'any la prova té un cost.
a les oficines de farmàcia té un cost simbòlic, sí, de 10 euros. Quantes farmàcies estan adherides? Hi han 20 farmàcies a tota Tarragona i a la capital en són 6. I estan repartides d'una forma, doncs, bueno, amb tan poques notes acreditades. Uh-huh. I el procediment en aquest cas seria presentar-se allà, demanar-la en el moment? O... Sí, parlar amb el farmacèutic, aleshores el farmacèutic en una zona aïllada es fa una entrevista, es parla amb aquella persona, s'avalua si realment és el moment precís per fer-se la prova de risc o no, i, bueno, i es fa la prova. Clar, perquè hi ha hagut de passar un plaç, no, concret? Hi ha un període entre quan hi ha la infestació i... que és el període que en diuen finestra, en el que és possible que la persona estigui infectada i, en canvi, no es pugui detectar, per molt que és un test de nova generació el que s'està fent, de quarta generació. Per tant, es recomana que quan hi ha hagut un contacte sexual o d'un altre tipus de risc, doncs que s'esperi 6 mesos per fer aquesta prova i tenir una seguretat. La persona que s'apropa en una farmàcia per, doncs, fer aquesta prova és una persona ja conscienciada i, per tant, doncs, no acostuma a haver-hi sorpreses? O sí, realment hi és la sorpresa? Què els diu l'experiència? Perdona, abans de contestar-te, si no t'importa, m'agradaria matitzar la resposta anterior. Sí. Potser seria molt més adequat entre 45 dies i 3 mesos del contacte. No obstant, sempre recomanem que si algú té una preocupació, s'acosti al farmacèutic o a un altre professional sanitari, que sens dubte l'aclarirà. Sempre és millor posar-se en contacte i trencar la barrera de l'estigma i, bueno, d'alguna manera, comunicar. Perdona, ara em deies que si tenim molts reactius... No, molts... Si la persona que s'acosta en una farmàcia, doncs, per fer-se aquesta prova i acaba comprovant si pateix, si té aquest virus del VIH, sí. Pel fet de ser una persona més conscienciada, acostuma a quedar en res i, per tant, realment no el pateix, o sí que hi ha aquests ensurts? A veure, nosaltres a les farmàcies el que fem amb aquest test de VIH, el que es fa és un test en el que si ets negatiu no tens el virus, i si dones reactiu el que has de fer és assistir a un centre de... o un CAP, o un centre d'una CIR, un centre sanitari. El que sí que és veritat és que tenim una taxa que és baixa de positius. Però no per baixa, no perquè sigui un índex baix de positius, deixa de ser important, perquè aquesta persona té la possibilitat de tractar-se i, com bé ha explicat abans l'Araceli, doncs de ser una persona, un malalt crònic. De l'altra manera, podria arribar, doncs, a desencadenar amb el temps la sida. Quin seria exactament el percentatge, no sé si el teniu, el percentatge de casos positius? Nostre. Mira, sí que el tenim. Nosaltres vam començar a fer la prova des de... Bueno, positius no, reactius. Insisteixo reactius, que reactiu vol dir que ha donat és un possible positiu, uh-huh, i que s'ha de confirmar. No sempre acaba sent positiu, doncs? És a dir, podria reactiu... no ser-ho. La confirmació absoluta s'ha de fer amb un altre tipus de test. Això és un test ràpid, és un sí o no. Si tens un no, pues, bueno, quedes lliurat. Si és un, si és un possible sí, s'ha de confirmar. I has d'anar a un centre que t'ho confirmin. El que passa és que les farmàcies el que sí tenim és la disponibilitat i que estem a peu de carrer. És molt fàcil pel ciutadà acostar-se i d'una forma anònima, doncs, si algú li preocupa, doncs, sortir de dubtes. Mira, nosaltres vam començar a fer el test el 2012 i hem fet un total de 1.810, dels quals 26 han tingut un resultat de reactius. Uh-huh. A la gent li costa apropar-se a fer-se la prova? Tenen por precisament d'aquest resultat? Home, jo crec que encara l'UVH encara està molt estigmatitzat. Encara sí, clar. És que és relativament recent. Per una part hem perdut una mica la por, no?, amb les relacions sexuals. S'ha perdut una mica la por i no s'utilitza el preservatiu. I per altra banda, doncs, té molt impacte la paraula. Mm-hmm. Suposo que en aquest sentit és important fer la crida a fer-se a la prova, prevenció. Perquè també és important contra abans es diagnostiqui. Abans exacte, es pot... exacte. O sigui, jo crec que el més important és fer la crida a la prevenció, sempre prevenir. Després, si algú sospita que ha tingut una relació de risc o ha pogut contaminar-se amb el virus de la sida, sens dubte que es faci la prova, perquè és el que tu dius. Si es pot començar a tractar, doncs es minimitza moltíssim els problemes seus i dels seus entorns, dels seus... dels altres, de les altres persones que conviuen amb ell.
Doncs amb aquest missatge acabarem. Amb aquest missatge i també que abans doncs, de fer-se la prova i per tant doncs, que hi hagi aquest risc que existeixi, que sigui una realitat, doncs també prendre mesures, precaucions, que sempre és millor que no pas al final haver de posar-hi remei. Els agraïm moltíssim. Araceli Oton, responsable del Departament de Drogodependències i VIH de Creu Roja a Tarragona, i Àngels Dronda, vocal del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, que ens hagin acompanyat avui en directe a Carrer Major, el programa de les ràdios del Camp de Tarragona. Són aquestes qüestions que de tant en tant convé que posem sobre la taula i fem extensibles també a tota la nostra audiència. Moltes gràcies, un plaer. Moltes gràcies. Que vagi molt bé, a reveure. Igualment. Adrià, qüestions serioses, eh? De vegades no els donem prou importància i que fem molt bé d'encara nosaltres també aquí al programa. Doncs sí, molt important. Que vagi molt bé. Fins ara. Fins ara.